va una camioneta con el chofer, la persona baja en el chofer. Si hubiera cliente, yo te lo tendría, primero la Procuraduría sería el único que te dijera si aquí se consolidó un secuestro o si aquí está sucediendo algo ilegal. Ese tipo de reacción no es parte de las investigaciones o de las reacciones que aquí se dan, es otro tipo de cosas. A menos de que en este pues, se esté detectando en ese momento la fragancia, pero es un delito de otro nivel y de otro tipo de acción. Yo por eso te comentaría que eso es materia de Procuraduría. En el tema de los homicidios, que era el tema, pues igual es materia de investigación. Mucho de ello es materia de investigación que se lleva a través de la Procuraduría. Pero o sea, si las cámaras detectan una agresión con arma de fuego... Obviamente, si se detecta la agresión, si detecta el ilícito, en ese momento se reacciona. Eso es lo que me gustaría que me precisara, señor. ¿Cuántos eventos de esta naturaleza registraron las cámaras y se logró detener al probable responsable? De homicidio doloso, se han hecho remisiones de 25 eventos y ha habido 35 detenidos en reacción. El tema de investigación es ya materia de Procuraduría. Sí, solo cuando ocurre el hecho. ¿Cuál es la demarcación con mayor...